Ya no pienso ir. Se abrió lo muerto. Ok, kilómetro y medio de aquí para adentro. Yo me presento con ustedes, mi amo Federico. Así es como yo voy a darles el pequeño recorrido dentro de esta mina. Vaya pasando. Esas son las barrenas con que barrenaban antes. ¿Sí, ya las observaste? Sí. Las barrenas son estas. Este tipo de barrenas traen en la parte de abajo, traen un gavilán. Una pastilla, esa pastilla es la que hacía que cortara, esta. Ajá. Aquí traemos una pastilla. Entonces aquí en esta pastilla, a la hora de cada golpe iba completamente, tú la ponías en dirección a como tú querías. Sí. Si la metías, completamente la tenías que ir girando, cada golpe era media vuelta, media vuelta. Las vetas de plata, antes, ¿cómo sabían para poder encontrar las vetas de plata? Las vetas de plata... En la parte de allá afuera, en la parte de afuera ponían un canario. Ese canario completamente, así es como lo colgaban. Y si se morían 2 horas, si se morían 2 horas, es como te daban aviso que había materiales. La veta de plata ahí las encontraron luego, son unas vetas completamente negras. Así es como se observan esas pequeñas vetas de plata. Arriba, ahí enfrente de usted. Esas son las vetas de plata. Así es como les daba el aviso el canario. El canario completamente se moría. Así es como llevamos esta pequeña veta de plata. La veta de plata la llevamos de ambos lados. ¿Traes la lámpara de mano? La lámpara. Vaya pasada. ¿Quieres? ¿No sé dónde? La veta de plata así es como la vamos observando de ambos lados. Pero de aquel lado no brilla, ni de este lado. ¿Por qué? Por el óxido del agua. El agua hace que se ponga opaca. Siempre cuando eran muy infieles se les caían los cascos. O se les llegaba completamente a caer o se llegaban a resbalar. Así es como dijeron mis pequeños duendes. Que siempre los infieles se llegaban a caer o se llegaban a trompezar. Pero es para quitarse la excusa que crees que pisé una piedra. Entonces, ya me exhibiste. Pues usted que es casado. Bueno, así es como podemos observar unas pequeñas estalatitas. Las bonitas estalatitas de cuarzo lechoso. El cuarzo lechoso, así es como se observan. Ese tipo de material se va haciendo a través de los años, a través de los siglos, con el agua, la humedad y el frío. Así es como iban barrenando a cada 5 centímetros, a cada 10 y llegaban a los 15 centímetros barrenando. Pues realmente usaban lo que era dinamita, polvo la negra y otro tipo de materiales. Ahí tenemos lo que son las pequeñas vetas de plata, las vetas de plata, así es como se observan. Pues aquí pasaban unos durmientes, estos durmientes, donde pasaban. Estos son los durmientes. Estos son los durmientes, a donde corría una góndola que pesaba tonelada y media. Tonelada y media vacía, llena pesaba 2 toneladas. Pues 2 toneladas una sola persona la tenía que empujar desde la parte de adentro hasta la parte de afuera. Así es como ustedes pueden tocar este tipo de cuarzo lechoso. Nunca te va a manchar las manos, al contrario, se va haciendo a través de los años, a través de los siglos, con el agua, la humedad y el frío. ¿Esas marcas son de la distancia, las marcas rojas?
Sí. Realmente así es como tenemos una puerta muy antigua. Esta puerta muy antigua. ¿Por qué muy antigua? Porque esta mina fue abierta en 1910 y dejó de extraer todo este tipo de material en 1991, en el año donde ya no pudieron extraer nada. Pues aquí había un vigilante. Ese vigilante antes te revisaba a la hora de entrar y a la hora de salir. ¿Para qué? Para que no te llevaras nada de adentro de esta mina. ¿Pero qué crees? Que los mineros eran más inteligentes que el que estaba ahí en la puerta. Así es como podemos observar el óxido de hierro. El óxido de hierro es un material que completamente así es como lo tenemos. El óxido de hierro, las pequeñas vetas de plata. Las vetas de plata se desapartan del óxido de hierro. Aquí llevamos unos anclajes. Estos anclajes, ¿por qué? Porque realmente ha pasado una tubería. Ha pasado una pequeña tubería. Así como iban rascando, iban metiendo esa tubería. Realmente era donde tenían oxígeno. Afuera había un compresor. En la parte de afuera había ese compresor y así es como les aventaban los oxígenos hacia adentro. Okay. ¿Por qué? Porque ya los 100 metros no vale que respiraran aire, respiraban todo el polvo y el humo que contiene este tipo de roca. Antes los mineros entraban a los 10, a los 12 años. A los 12 años ya te mandaban a trabajar adentro de estas minas. Pero realmente, ¿qué pasaba? Realmente se morían, maduraba el minero entre 10 años y 15 años. ¿Por qué? Por el humo de la dinamita y el polvo que contiene este tipo de rocas que iba tapando las vías respiratorias. Entonces aquí tenemos lo que es parte del cuarzo blanco. El cuarzo blanco, nosotros lo sabemos que es para que cargues de energía. Esas pequeñas vetas de cuarzo blanco es para que cargues de energía. Lactos de minero, esa no tenía cura hasta que se reventaban los pulmones. ¿Por qué el lactos de minero? Por el gas que contenía, el polvo de este tipo de roca, por eso te daba lactos de minero, y realmente hasta que se reventaban los pulmones. Realmente, antes no había transporte, no había nada. ¿Cómo le hacían para llevar este tipo de material hasta San Juan Pachuca? Pues completamente, para llevar todo este tipo de material que podemos ver, ahí suben las pequeñas vetas de plata. Ahí suben, sí. Son unas pequeñas líneas. Las líneas negras. Uh-huh. Ahí sube otra. Acá sube otra, pero se desaparta del óxido de hierro. De este lado, aquí es como tenemos completamente un brazo de plata. El brazo de plata, entre medio corre una veta de oro. La veta de oro es una veta muy pequeña, muy ligera. Así es como pasa, pero entre medio de la veta de la plata. Así es como contiene un poquito de oro. ¿Por qué? Un poquito, porque es una mínima. Lo demás es cobre. Lo demás puede ser cobre y bronce. Entonces realmente así es como podemos observar todo ese tipo de material. Realmente para sacar 2 gramitos de oro, para sacar 2 gramos de oro aproximadamente, son 2 toneladas de ese tipo de roca. Para sacar completamente 1 kilo de plata, aproximadamente era 1 tonelada de ese tipo de material. De la franja negra. Era 1 tonelada. Realmente todo este tipo de material en ese tiempo no había transporte, no había nada. ¿Cómo llevaban todo ese tipo de material? En unas mentadas donitas metaleras. Unas mentadas zorritas que decían antes, pues cargaban las donitas metaleras, pesaban aproximadamente 25 kilos. 25 kilos en tu espalda cargando hasta San Juan Pachuca, allá está la molienda. De hecho, todavía siguen de las 64 minas que hay aquí, todavía siguen activas 10 minas. Todavía siguen extrayendo todo este tipo de material. Pero ya no como antes, ya hoy. Ahora ya entra una maquinaria grande y completamente ya la máquina ya escarba, ya es todo más con compresor, el compresor de pistola de aire, ya van haciendo barrenos. Sí. Y antes no, porque antes era todo a mano. Pico y pala. Tú agarrabas la barrena, si tú meneabas esa barrena para un lado, la meneabas para otro, te podrían quebrar las manos.
Pues así es como nosotros podemos observar lo que es el óxido de hierro. El óxido de hierro, ahorita vamos a estar encerrados en puro óxido de hierro. Ese es el óxido de hierro, de allí saca lo que es varilla y otro tipo de material. De ese óxido de hierro. Sí. Completamente, aquí es como podemos observar parte del óxido de hierro, lo llevan a la mano y completamente le quitan lo que es la arcilla y queda puro metal. Ahí se para. ¿Quieren que le está viendo una foto? Con su teléfono de usted. Ahí se para. Así como están, van a salir rojas o pueden salir amarillas. Realmente así es como nosotros podemos observar varios materiales, como el óxido de hierro. Ahorita acabamos de ver el óxido de hierro. Aquí cuando antes moría completamente, antes los niños, los jóvenes te decían, no te lleves adentro de una mina. Cuando tú te comenzabas a llevar, completamente te mandaban a prenderle a 10 barrenos. Ya que eras prendido a 10 barrenos, completamente a uno le metían tremelita. ¿La tremelita cuál es? La mecha que usan los cueteros, las castilleros. Uh-huh. Así es como el niño le daba gusto porque prendía muy rápido. Y completamente, cuando él reaccionaba y quería correr, quedaba debajo de todos los escombros. No siempre cuando había algún accidente, lo dibujaban con la misma plata. ¿Para qué? Para que quedara de recuerdo, bajo el cuarzo lechoso. Y así es como se conserva. Así es como nosotros podemos ver unas bonitas instalatitas de cuarzo lechoso. La veta de plata la traemos en la parte de abajo. La veta de plata contiene plomo. El plomo igual lo contiene la veta de plata. Ok, aquí se van a parar los tres, como le hagan, quién sabe. Ahí se para uno. Usted, venga para acá. Se va a parar aquí. ¿A dónde? Aquí. Ahorita le voy a decir qué contiene, qué sale aquí. Ahí se para, debajo de una manera, en esa roca. ¿Usted se para ahí? ¿Aquí? Uh-huh. ¿Usted aquí en medio? ¿Ahí? ¿Aquí a dónde soy? ¿Yo? Aquí en medio se para el niño que se para ahí enfrente de... Ándale. Ahí así. ¿Me presta su teléfono para sacarle una foto? Vamos a ver qué sale aquí de esta roca. Vemos que es una piedra que no tiene nada, pues realmente es una simple piedra. ¿En qué color con la mano? Espérate aquí, Alex. Ahí pone la mano. A ver qué sale. Sonríe. Estás enojada, ¿qué tiene? Dicen que los malos tiemblan adentro de esta mina. No, no tengan miedo. Pues así es como sale una pequeña señora vestida de blanco. ¿No? Así es como sale un pequeño duende. ¿Es este yo? Te la voy a dibujar. Ay, yo ya la vi. ¿Cómo, neta? Aquí está. Pensaban que te estaba diciendo mentiras, ¿verdad? Está aquí. ¿Dónde? ¿No la ves? ¿Eres tú? Ahí está. ¿Usted pero... pensaba que le estaba diciendo mentiras cuando yo le dije que sale una señora vestida de blanco? ¿Tú lo ves? Sí, pues ahí está la silueta. ¿No? Te la voy a dibujar rápido y sencillo. Esta señora está vestida de blanco. Su vestido es blanco y completamente su cabello baja por las puntas de sus dedos y completamente su cabello lo arrastra. Oh, ya. En la parte de arriba completamente sí, podemos de ver se ve el cabello. Podemos ver su cara. Arriba de su frente hay un pequeño duende. El pequeño duende tiene su sombrero doblado. Así es, su sombrero está doblado. A verlo. Yo no vi la foto. Yo quiero verla. ¿Qué es eso? ¡Ah, es el duende! Su casco. La veta de plata, así es como la podemos observar. Es una pequeña veta donde contiene parte de plomo. El plomo lo sacan de la veta de plata. Realmente así es como podemos. ¿Quiere caminar entre el lodo o hasta allí nada más? Nada más le enseño. No, pues yo no camino por el lodo, entonces no. Ahí es como podemos observar. Igual ahí nace un vendero de agua. Ah. ¿Sí, ya lo vio? Sí.
Ok, de ahí para adentro todavía le... Todavía caminaron. Le rascaron 450 metros más hacia adentro, pensando que ya no iban a encontrar agua. Pero antes, cuando encontraban completamente un grosor de unas 8 pulgadas o más de agua, hasta ahí le paraban. ¿Por qué? Porque realmente podrían quedarse inundados. Adentro hay una capa de hielo. Como si caminaras en hielo. ¿Allá? Sí. Okay. Como si caminaras en una capa de hielo. ¿Pero por qué? Por todos los minerales. El agua pasa debajo de esa capa de hielo. Simplemente la góndola te llegaba a voltear, se te llegaba a acostar para un lado. Eras castigado un día y una noche, sin comer y sin beber adentro de esta mina. Si tú eras muy llevado, te decían antes los antiguas, obviamente deja tu... aquí deja tu lonche y realmente vas a ir a traerme una cosa que se me olvidó ahí adentro, se me olvidó mi chamarra o cualquier cosa. Sí. Realmente, ¿qué es lo que hacían antes? Se comían tu comida y completamente te echaban una piedra dentro de tu tupper. Cuando tú salías a comer, vamos a comer muchachos, tú sacabas una piedra de tu tupper. Te decían, ¿qué crees? No dices gasto completamente, te fuiste de borracho anoche. Entonces te castigaron y completamente te echaron una piedra. Las vetas se van a ver a lo espesor y lo grueso de un cabello. Así es como se marcan las pequeñas vetas de plata. Ahorita acá adentro tengo una pequeña herramienta para que se pongan a trabajar, para el concierto. Fíjense que ustedes, esta piedra es muy blandita, ¿no? Realmente así es como nosotros podemos ver una pequeña veta de plata. La veta de plata entra por atrás de la piedra. A través de los años, a través de los siglos, comienza a escurrir y comienza a bajar y comienza a brillar muy bonito. En un tono color blanco. Pero ¿qué pasaría si le cayera agua? Se va a ir poniendo negra. Bueno, aquí a las 12 de la noche llega el compadre, llegan los pequeños duendes y se ponen a jugar con cada pelotita que ustedes tenemos aquí, cada pelotita, es donde se ponen a jugar los pequeños duendes. Los pequeños duendes, curiosamente, ellos se tienen jugando en este tipo de barro. Ese se llama arcilla. Ese contiene plata, contiene cobre, contiene bronce y contiene todos los tipos de materiales. Se llama arcilla. Este tipo de material se va cociendo a través de los años, a través de los siglos, con el agua, la humedad y el frío. Se siente como cemento. Sí. La textura. ¿No se endurece? Si no lo dejas de menear. Si lo dejas de aquí menear, por la humedad sí, se mantiene como sí, maleable, ¿eh? Sí. Si tú lo dejas de no menearlo, se hace duro. ¿Qué es eso? Es como plastilina. ¿No quieres jugar? Ah, yo quiero jugar con plastilina. Me gusta un poquito. Ay, sí. ¿Y se siente duro? Las pelotitas, mira. O sea, agarra un poco y es una pelotita. Ajá, ajá. Ay. Ah, no te vayas a caer ahí con la... ese tipo de. Toma, todavía está. Alex. Toma. Ya juega con ese. Fíjate, no mancha la mano. Ya ves que hay un tipo de arcilla que se ponen en la pues cara. Un poco. Un poquito. Queda como si fuera masa de retrotortillas. Este no se pone en la cara, ¿verdad? No. Vente para acá. No, ¿por qué? ¿Por qué no se pondría en la cara? Porque te quemaría por el óxido de hierro. Si nosotros lo olemos, huele a óxido de hierro. El óxido de hierro. Sí, es verdad, amigo. Plata, cobre, bronce, todo tipo de material que contiene. Esto es Play-Doh. Aguas. Con cuidado, Alex, está resbaloso. Mira cuántas pelotitas. ¿Y qué es el Play-Doh que vemos aquí? ¿Qué es el Play-Doh?
playera. Hacia este lado. Cuidado que no. Así es como trabajaban antes los mineros. Ponían un durmiente. Ellos se llaman durmientes. Ponían un durmiente, ponían otro durmiente y ponían un tablón. Obviamente, si se te pelaba ese durmiente, se te pelaba el otro durmiente que andaba arriba. Se pelaba el durmiente. Así es como tenemos una pequeña veta de plata. La veta de plata, así es como sube, baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir y vuelve a bajar. Y completamente el agua se conserva que esté completamente transparente. ¿Por qué? Por los minerales, ¿no? Por la veta de plata. Si no tuviera esa pequeña veta de plata, ¿cómo se vería con todo el óxido de hierro que le cayera? Toda enlamada y toda contaminada. Se vería amarilla, ¿no? Así es. O se vería verde. Uh-huh. Pero realmente, la veta de plata completamente la conserva que esté limpia. La purifica. Sí. Así es como las vetas de plata la purifica. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasaría si una persona que no tiene el conocimiento de esta agua... y llegara y metiera, por ejemplo, las manos o que la bebiera? Meter las manos no te pasa nada. Ajá. Pero si llegaras a tomarla, precisamente te daría diarrea. ¿Por qué? Por todos los materiales, más el plomo que es pesado. El plomo, el óxido de hierro, todo eso te haría mal. Entonces te daría diarrea y te daría vómito. Por todos los minerales. Ya saben, amigos, para los que quieran venir y hacia la incógnita... pues no tomen agua. Sí, pueden meter las manos, pero... sí, se pueden lavar las manos, eso. Yo me quiero más lavar las manos. De este lado vamos a ver... ¿qué vamos a ver adentro de esta mina? Pues completamente podemos observar parte del cuarzo amarillo. El cuarzo amarillo, así es como se va observando. ¿Y ha habido un derrumbe en la cueva? ¡Cuarzo blanco! ¿Ha habido un derrumbe en la cueva? ¿En algún día? No, no, esta cueva no se derrumba. ¿Por qué? ¿Está bien hecha construida? Sí. Mira, el cuarzo. Está no, pues... Ramos, yo te lo traigo bien amarrado en los zapatos. Yo espero que traigan bien amarrados sus zapatos, no te los vayan a quitar los pequeños duendes. Y realmente te quedes descalzo adentro de esta mina. Está muy feo. Obviamente aquí tenemos H... H1 Z401. Pues ese tipo de placas, ¿para qué eran? Pues realmente te está diciendo H1Z401. Te está diciendo la entrada principal. Esa es la entrada principal. H2 te está diciendo que es un brazo que viene más hacia adelante. Parte del agua de arriba, ese es cuarzo lechoso. En la parte de arriba, así es como tenemos esas bonitas estalactitas. Se llaman estalactitas, ahí es como las tenemos, van a brillar muy bonito. Otra vez me ensucié las manos. Esas bonitas estalactitas, así como nosotros vamos a ir caminando, vamos a ir viendo estas pequeñas estalactitas. Ahí ya se van haciendo negras, ¿por qué? Porque realmente la humedad que le va entrando del agua. La plata cuando comienza a escurrir, comienza a brillar muy bonito. Así es como va manchando. Sí. Ahí cuando no le toca el agua. No, ya cuando le toca se negra. Así es. Así es como ustedes pueden ir observando parte de todo este tipo de materiales, parte de lo que contiene. Obviamente esta es la mina más grande, la más completa. Aquí tenemos H2Z402. Aquí podemos ver que van bajando unas pequeñas líneas y acaba bajando de otras líneas. Sí. Como podemos observar,
en la parte de arriba, donde va manchando un color rosita. Ay, yo voy ahí. ¿Y eso de que es otro mineral? Es por el oro. Ah, va caray. Va manchado en un color rosa. Así es como lo tenemos. Ahí, más para acá, sí. Cuando contiene oro, te va manchando en un color rosita. Ah, cuando va a salir oro. Aquí tenemos dos tonos. ¿Qué es beta de cuarzo? ¿Qué es? No. Aquí lo tenemos. Dos tonos. Podemos ver cobre y podemos ver parte de lo que contiene como oro. Pero realmente era más bronce que oro. Okay. Ahí podemos ver dos tonos. Acá podemos ver lo que es parte de cobre. Puro cobre. Brilloso. Esa es como laminitas. Ah, ya, aquí en medio. Ah, sí, cierto. Ese es cobre. Así es. Parece como arena. Como brillantina. Así es. ¿Esa basura se la comieron los duendes? No. Ahí es donde ustedes tenemos dos pequeños duendes. Ese pequeño duende está su esposa a un lado. Le dice, ya párate, huevón. Ya vete a trabajar. Dice, no, yo me estoy sentado. El otro dice, no, yo mejor pido una moneda. ¿Quieres una moneda? Sí. No, pero... ¿qué hay que hacer en esta fuente? Le vas a llevar una moneda y a los duendes y le pides un deseo. No, pero... ¿cómo? Le pides tu deseo. Entre más monedas pide más pero deseos. Pero pensándolo con la cabeza o diciéndoselo. No, lo tienes que pensar con la cabeza. Pide el deseo y se la lanzas. Lánzalo. ¿Listo? Sí. Toma, otra por si no funciona. No va a funcionar. Listo. Y el otro... y otro para ustedes, amigos, desde su casa. ¿El otro qué está haciendo? El otro está pidiendo una moneda y el otro le dice a su esposa, ya vete a trabajar, está cruzado de pies. Bueno, primero vamos a checar esta mina más hacia adentro, a donde no tiene, de este lado, primero de este lado. Ahorita ya desde el regreso me sacaron los recuerdos, ¿qué se va a llevar de adentro de esta mina? Antes, por eso se morían muy pobres. ¿Por qué? Porque realmente, y aquí vamos a observar otro tipo de oscuridad, otro tipo de oxígeno. Ya de este lado nos vamos a ir teniendo oxígeno. Así es como trabajaban antes los mineros. Entonces, los mineros completamente se iban tapando las vías respiratorias. ¿Por qué? Por todo el polvo que contiene este tipo de rocas. Y de allí, todo el humo se enterraba en la dinamita. Entonces tú lo ibas inhalando. Y cuando veías, ya se te iba escapando. Así es como aquí llevamos las vetas. Las vetas van en la parte del lado de arriba. Aquí ya no las llevamos abajo, ni a los lados. Aquí ya van arriba. Tú termina ya un kilómetro más hacia adentro y ya finalmente tiene 84 grados. 84 grados. Así es como trabajaban. Antes los mineros ponían un durmiente, ponían otro durmiente, ponían otro durmiente, ponían otro durmiente, ponían un tablón. Así es como se ponían a escarbar, arriesgando su vida en la parte de arriba. Pero en ese tiempo no había trabajo, no había nada. Entonces tenían que, pues no había otra que trabajar adentro de una mina. Sí. Así es como ellos venían siguiendo las pequeñas vetas. Y así es como se podían observar igual hacia arriba. Aquí podemos ver el otro. Esos pequeños hilos, ahorita te digo qué son. Así es como se ponían a escarbar. Ponían un durmiente, ponían otro durmiente y realmente ponían un tablón y así como iban subiendo hasta subir hasta la superficie del lado de arriba. Así como todo minero realmente, pues así como perdía la vida. ¿Por qué? Por ganarse unos centavos. No lo toquen. ¿Es por qué? ¿Esto que parece hielo? ¿Qué creen que sea? Ni idea. No tienen ni idea. Realmente, este es el cuarzo blanco. El cuarzo blanco aproximadamente son 10 años para que llegue a ser maduro. Cuando llega a ser maduro es cuando ya se puede extraer. ¿Por qué dice 105 kilos?
eso? Parece como fibra de vidrio. Parece fibra de vidrio. Pero precisamente así es como ya se va a ir haciendo todo ese tipo de material. ¿Y por qué? Ya cuando se hace duro, llega la madurez de que llega a hacerse duro. Ya, es, ya llegó a ser duro. Pero se va haciendo en esta pequeña fibra. En esta pequeñita fibra, ¿por qué? Porque así es como se va haciendo el cuarzo blanco, hasta que llega a ser maduro. Es que yo... Aquí tenemos la beta para que ustedes la chequen. Aquí tenemos una beta de cuarzo blanco donde esté descargando energía. Ah, caray. Este es para cargar de energía. Yo quiero tocar el piano. Entonces el cuarzo blanco, así es como se va haciendo. Ya lo vio. A mí me dejó toda la mano blanco. En esos pequeños hilitos. ¿Quiere cargar usted energía? Ponga usted su mano allí. O sea, y así es como usted carga la energía. Yo quiero cargar la energía. ¿Con tu mano? Cargando ya, ¿no? No puedo. Ahí, ahí ponlo. Ahí está. Ahí. Déjame ver. No, mejor acá. Increíble experiencia, amigos, estar aquí en las minas. Impresionante e increíble lugar. La verdad, nunca había entrado a una mina. Había ido a un pueblo minero en Etzatlán, pero ingresar a una como tal es una experiencia completamente diferente. Y pues bueno, ya vieron. Paquito se anda cargado de buena energía. Pero, bueno, ya vienen mis compañeros. Chequen. Es que por ahí está la ofrenda de los duendes. Ay. ¿Mandé? ¿Dejaron? ¿Eh? Ok. ¿Y tu luz? Tiene dos años, espera aquí. Ahí se me para. Ahí se para. Completamente yo les voy a sacar un pequeño recuerdo. Un pequeño recuerdo de adentro de esta mina. ¿Qué podré regalarles? Pues completamente así como me dijeron mis pequeños duendes, que siempre que entre un turismo, completamente le tengo que regalar un pequeño recuerdo. Entonces, vamos a ver qué recuerdo le voy a sacar de adentro del evento. ¿Ok? Dale. Voy a comenzar a trabajar. ¿Qué creen que salga? ¿Un cuarzo? ¿Lumbre? Podría ser. No lo sé. Yo no sé. ¿No creen que salga lumbre? Sí. Un diamante. Una foto. Es completamente así. Chispa. ¿Qué va a ver? Okay.
si dijo algo. ¿Qué es eso? Para que lo vayas observando qué es lo que contiene. Por mientras. Ay, caray. ¿Lo puedes ver poquito? ¿Qué es? Es como una piedra brillosa. Hasta para allá, pequeño. Bueno, aguas. ¿Por qué? Plata y plomo. ¿Sí? El cuarzo es este. Yo quiero ver el cuarzo. ¿Ese es cuarzo? No más va a pasar. ¿Este es cuarzo? Ah, caray, chequen, amigos. Plata. Lo que les di es plata. ¿Cuarzo? ¿Cuarzo? Cheque. Yo quiero ver el cuarzo. Es como el que tienes, el grandote. Ajá. ¿Se sabía que el cuarzo viene de las minas? ¿De la qué? De la mina. Sí. ¿Sí? Mira, Alex. A ver. ¿Todo eso salió ahorita? Sí. ¿Y ese qué es? Este es cuarzo con el óxido de hierro. El óxido de hierro es esta parte. Uh-huh. Cuarzo. Cuarzo blanco y parte de la beta de plata. La beta de plata es esta parte gris. O sea que se trae tres elementos. Sí, tres elementos. Miren, amigos.
¿Verdad? Plata. Si nosotros nos damos cuenta, contiene un brillo muy ligero, muy amarillo. Este tipo de amarillito que se ve, pues realmente es oro, pero realmente para sacar 2 gramos de oro, aproximadamente son 2 toneladas de este tipo de roca. 2 toneladas. Para sacar 1 kilo de plata, aproximadamente era 1 tonelada. Pero de ahí sacas lo que es el plomo. ¿Y qué pasa para sacar un diamante? Es una mínima lo que tiene. No, no, por eso brilla amarillo. Para sacar un diamante, ¿cuántos son? Un diamante de oro. No, pues aquí no hay diamantes. ¿Por qué? Fíjate cómo brilla arriba. Sí. Ah, caray, sí es cierto. Pero yo sí tengo un diamante. Ah, pero son gotitas de agua, amigo, mira. Sí. Y de la cosa de frente. No, pues llevamos bien cargados. De buena vibra, de la naturaleza y de la madre tierra. Ok. Hasta aquí se acabó mi recorrido. Vamos de aquel lado, ¿va? ¿Vamos de regreso? No, todavía me falta. Vénganse de este lado, por favor. Bueno, prende su casco porque si no, los entiende chocar. No los entiende chocar, ¿no? No los infieles comienzan a chocar. De este lado, por favor. Vamos a arriba. Son muy brillantes estas 2 rocas. Aquí está. Ah. Estas 3. Ay. Para que las miren. Aguas. No, yo no le pego. Hacia este lado. Pues completamente vamos a ir caminando. Ustedes que traen un pequeño, agárrenlo. Ok. Porque no se lo vaya a llevar un pequeño duende. ¿Verdad? ¿Verdad, pequeño? Te voy a llevar un pequeño duende. Entonces vamos a ir caminando, formados, y completamente vamos a caminar del lado de abajo, me van a ir siguiendo. ¿Por qué? Porque del lado de arriba tenemos unos anclajes. Aquí tenemos unos tornillos, entonces realmente por eso vamos. Del lado de abajo, así es como rescarbaban antes los antiguos. Del lado de abajo. Ok, usted fórmese allí, párese allí, agarre a su hijo. Si sí, agarra su pequeño, usted se para allí. Uh-huh. Usted de este lado, ahí se para. ¿Y yo? Ok, aquí nomás se van a quedar grabando. Se van a quedar grabando, ustedes van a apagar su luz completamente. Nomás usted es el que se va a quedar grabando, no sé quién. Sí, no será. Ok. Aquí dicen que los malos tiemblan adentro de esta mina, ¿será cierto que tiemblen? Bueno, yo no voy a estar con ustedes. Yo completamente ahorita vengo y yo voy a ir a platicar con los pequeños duendes para que se pongan a jugar adentro de esta mina. Pues realmente yo me voy a ir a platicar igual con mi compadre. Mi compadre ya me está esperando en la pantalla. Ok, aquí se quedan. Por 5 minutos. Escuchen lo que escuchen. No se muevan. Al comenzar a caminar allí, yo tengo que apagar mi luz y seguir caminando en escuela. Así es como los pequeños duendes me van siguiendo, me van a ir llevando hasta la parte de arriba. Se escucha eco, ¿no? Uh-huh. Ay. Ay, ¿no? ¿Mm? ¿Qué tal? O sea, avienta las piedras de allá, hace el eco hasta abajo. Aquí por la forma cavernosa que se escucha como si estuvieras derrumbando. Pero realmente no son los videos que tuve. Es que se escucha acá y se escucha acá. Pero se amplifica el sonido. Ajá.
¿Qué tal? Te voy a contar la historia de adentro de esta mina. Pues completamente la historia. Ahí te viene. Pues completamente la historia de esta mina era de que antes comenzaban a trabajar, pero había un dueño. Cuando él reaccionaba y quererle reclamar por qué 20 tuyas y 20 mías, ya no estaba. Ese niño ya se había desaparecido. Completamente siguen rascando, y siguen rascando. Llegan a la casa del duende. ¿Dónde está la casa del duende? El altar. Realmente le dicen, otra vez se le presenta al niño y le dice: oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Sonriente el niño y le dice: pues, ¿qué crees? Que no he sacado mucho las vetas que me estás dando, el poco material. Realmente no he sacado mucho. Realmente no me das ni para pagarle a mis trabajadores. Y le dice el niño: ¡ánimo! Viene tu alegría, viene tu felicidad. Él sonriente completamente, el señor se queda agachado. Cuando él comienza a divisarlo a ver, no estaba. Ya no estaba. Ellos siguen rascando, pero en ese momento iban hacia el lado de allá. En ese momento se les presenta el niño, le dice: no, hacia allá ya no rasquen, porque para allá ya no hay nada. Sigan rascando hacia enfrente y completamente a mano izquierda van a encontrar muchas cosas más mejor. Él se queda pensando, se queda observando, ¿será cierto o será mentira? Pues completamente ellos siguen escarbando y completamente agarran hacia este lado. Completamente todavía les faltaba una pequeña rocas aquí para encontrar esta parte. Y completamente el compadre le dice: oye, ¿qué crees? Viene tu alegría, viene tu felicidad adentro de esta mina. Pues el señor se queda observando. Dice: quita esa piedra de allí. Al quitar la piedra, comienza a brillar muy bonito y comienza hacia arriba igual a brillar muy bonito. Pues completamente le dice: pues tú te vas a hacer rico. Tú te vas a hacer rico. Yo nomás lo que quiero son 20 personas para poder completamente. Pues el dueño de esta mina, pues completamente dice: bueno, está bien. Pero cuando reacciona a verlo, pues completamente ya no está. Él le agarra una roca de las que brillan y completamente había un platito, unos platitos de cine. En ese tiempo era para hacer la muestra. El platito de cine era muy redondo, era un platito muy redondo que completamente él molió esta roca, completamente muele esta roca que brillaba muy bonito, pues completamente la muele hasta que se hace el polvito más finito, completamente agarraba una coladera, le abre la llave, ya que estaba quebrada bien su piedra. Comienza, le abre la llave y comienza a enjuagar, comienza a lavar el material. Ya que cae todo el material con el agua se desaparta. Completamente se van haciendo varias líneas de diferentes tonos. Realmente, pero en este lado no se le hicieron estas líneas de diferentes tonos. ¿Por qué? Porque con el agua completamente se desaparta lo que es plata, oro, cobre, bronce, el óxido de hierro y parte de otro tipo de materiales como el plomo. Realmente, él agarra y nomás se le marcan dos líneas, pero se le marcaba más una de oro. Una veta era más ancha y la otra franjita era más chiquita. Pues completamente, él se va hasta San Juan Pachuca, agarra su platito, era su muestra, y se va hasta San Juan Pachuca, se hizo 8 horas de aquí para allá. Iba despacio. Y completamente llega ya a San Juan Pachuca. Llega con su platito, le dice: aquí le traigo esta muestra.
Completamente a esa muestra, le dice: ¿qué crees? Has encontrado una gran fortuna. De las 84 minas, nunca me han traído esa, todo ese tipo de material. ¿Tú cómo le estás haciendo para encontrar bastante material? Pues completamente tú estás encontrando una veta de oro. Más oro que plata. Pues completamente, él agarra y le dice: pues la encontré, es una mina que me está dando mucho más material. Pues completamente, dice: tráeme las toneladas que tengas. Las toneladas que tuviera de este tipo de material. Pues completamente, él de allá para acá, de la presión que traba, venía muy impresionado y comienza a caminar más rápido. Llega aquí, si de aquí para allá se hizo 8 horas, de allá para acá se hizo 4 horas. Pues comienza a caminar muy rápido y llega aquí. Oye, trabajadores, pónganse a escarbar hacia abajo. En ese momento se presenta el niño y le dice: no, vas a escuchar mis instrucciones primero. Primero te vas a poner a escarbar hacia arriba. Primero hacia arriba y luego hacia abajo. Bueno, esta veta que yo te estoy entregando, sube hasta la parte de la cima. Le está diciendo que sube hasta arriba, hasta el ras de la tierra. Pues completamente, él se queda pensando: ¿pero por qué me dice que hacia arriba? Yo quiero rascar primero hacia abajo. No, dice, primero hasta arriba. Pues bueno, así le voy a hacer caso a este niño. Pues como comienza a rascar, comienzan a poner sus andamios, eran sus durmientes, ponen sus durmientes y ponen un tablón. Comienzan a escarbar, escarbar, escarbar. A ojo de buen cubero, se llama a ojo de buen cubero, había unos niños. Esos niños, en ese tiempo no había nada aquí para abajo. Pues completamente llegaban los niños, ponían las cubetas. Cuando andabas a los 2 kilómetros, completamente tenías que hacer del baño, de hacer tus necesidades desde allá arriba. Por eso se llama ojo de buen cubero, le tenías que atinar. Si no le atinabas, callaba al otro. Entonces, era por eso a ojo de buen cubero. Bueno, pues ya ellos seguían escarbando, pero ya cuando iban 2 kilómetros y medio, se caían los primeros 4. En ese momento, al patrón no lo olía. Antes, realmente se moría alguien y ya nomás llegaban 10. Se falleció. ¿Por qué? Bueno, andaba trabajando. En ese tiempo no te reclamaban. Hoy ya te mueres y ya comienzan a pelear con el dueño de la empresa. Antes no. Antes llegaban, lo enredaban en una cobija y vámonos. O en un petate. Hasta ahí. Hoy, completamente ellos siguieron rascando. Dicen, no fue un descuido, siguen rascando y se vienen a los 15 días otros 4. Se vienen otros 4 de arriba para abajo. Y completamente dice, ¿qué está pasando? Había un encargado. Y regaña al encargado, le dice, oye, tú te dedicas a dormir con los pequeños duendes y me hace, ¿verdad? Yo no escucho que le estés llamando la atención, que pongas bien sus durmientes. Se me hace que tú te dedicas a dormir. O te dedicas a jugar con los pequeños duendes. Se me hace que yo te voy a tener que subir allá arriba, porque no me estás escuchando mis instrucciones que yo te estoy dejando. Cuando él acaba de regañar, se vienen otros 4. Ya le comenzó a doler al patrón, ya le comenzó a doler. ¿Por qué? Porque ya estaba perdiendo bastante gente. Y dice, bájense muchachos, vámonos. Yo creo que ya no vamos a seguir. Ya se me hace que estoy perdiendo mucha gente. Aunque él no era de su familia, pero ya le estaban doliendo. Pues completamente cuando él dice, vámonos, se presenta el niño, le dice, ¿qué dijiste? A ver, vuélvelo a repetir. Pues, ¿qué crees? Que yo ya no voy a trabajar. Se me hace que yo ya me voy. Ya nos vamos a ir. Yo ya no le sigo escarbando. ¿Pero qué crees? Ya no hay vuelta atrás. ¿Le sigues o te llevo a ti y a tu familia? En ese momento él se queda agachado. Se queda agachado, se queda analizando, ¿por qué se va a llevar a mí y a mi familia? Pues completamente cuando él lo divisa, cuando él voltea a divisarlo completamente, era un viejo completamente arrugado y le estaban saliendo sus 2 cuernos. Completamente él no aguanta la presión y le dice a su gente, ¡sigan escarbando hacia arriba! Él salió corriendo. Sale corriendo, deja a su gente sigue trabajando.
Pues la gente, pues ya cuando se llevó sus 20 personas, entra el señor, le dice: oye, ¿cuántos han vivido? ¿Cuántos han vivido dentro de esta vida? Porque él ya no sabía. Pues dice: ¿qué crees? De los 40 personas, nomás quedamos 20. 20 ya se fueron. Bueno, pues completamente ya llega el compadre. Oye, no aguantaste la presión, ¿verdad? Pensabas que era cosa fácil. Completamente le dice: ¿qué crees? Muchas gracias por hacer un compacto conmigo, porque realmente para abajo sigues escarbando y vas a encontrar muchas cosas más mejores hacia donde tú sigas. Vas a seguir más hacia adelante y vas a encontrar mucho más mejor. Pues completamente acabó la historia. Dice: muchas gracias por hacer un compacto conmigo. Agarre y se desaparece. Pues completamente tenemos un anclaje. Ahí tenemos otro anclaje. De este lado tenemos tres anclajes. Pues completamente bajaba una canastilla, usaban una canastilla que pesaba aproximadamente... ¿Cuánto cree que pesaba? 2 toneladas. Pues pesaba aproximadamente 100 kilos, era de metal. Pues pesaba ya con el material, pesaba 2 toneladas. Pues ¿cómo lo subían esas 2 toneladas? Ponían 6 de aquel lado, 6 de este lado y 6 de este lado. Todos jalando completamente el material. Hoy pone 6 de aquel lado, 6 de este lado y 6 de este lado. 3 le jalan y 3 ya andan torciendo los pies, porque ya no es lo mismo que antes. Sí. Y es la verdad. Para abajo tiene 3 kilómetros y medio. Para abajo tiene 3 kilómetros y medio. ¿Aquí cuánto creen que ustedes están enterrados? No. 600 metros. ¿Desde arriba? 150 metros. ¿Desde la punta del cerro? Sí. 150 metros. Esta parte... ¿Unos 2 kilómetros? Este respiradero de aire completamente sube hasta la parte de arriba. Llegamos hasta el tiro alto. Esta es la parte del tiro alto, hasta ahí arriba, hasta la boca. Uh-huh. Completamente estamos enterrados a 6 kilómetros y medio debajo de la tierra. ¡Ah, caray! Así es como nos encontramos. ¿Por qué? Porque así es como escarbaban antes los mineros. 6 desde aquí hasta arriba. Hasta arriba. 6 desde abajo hasta arriba. Desde aquí hasta arriba. No te acerques. O sea, yo te voy a enseñar cómo te vas a llegar. Usted, venga usted para este lado. Te quiere asomar. Completamente se va a quitar el casco por dientes. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos esta clave. Te vas a agarrar de aquí y completamente te vas a asomar hacia arriba. Así es como rascaban y así es como metían dinamita, ¿eh? Ahí tenemos el anclaje. Ah, no, sí se va a caer, ¿no? Vamos, está acá. ¿Y por qué se escuchan rocas cayendo? Las barreras que se les dejaban atoradas, ahí se les encastillaban y ahí las dejaban atoradas. Eso que sigue cayendo son gotas de agua, ¿no? Es gotas de agua. Imagínate cuando andaban rascando ahí abajo. Imagínate cuando andaban rascando abajo, completamente toda el agua en tu espalda, bien mojados, bien enlodados. No, y vienen moretados. Y así es como trabajaban. Increíble. ¿Cuánto está? Para que la acerques y ya... Es toda la parte de abajo. ¿Ese es riel? Ese es un riel. Sí, ¿verdad? Es el riel donde atoraban la canastilla. Hasta allí llegaba la canastilla y completamente vaciaban el material. El material aquí lo vaciaban y ahí ponían la pequeña góndola. La góndola pesaba aproximadamente 1.5 toneladas. Vacía. Llena pesaba 2 toneladas.
pues 2 toneladas una sola persona, desde la parte de aquí hasta la parte de afuera. Una sola persona la tenía que empujar. Cuidado y fueras, que se te fuera a voltear o se te fuera a acostar, porque eras castigado un día y una noche sin comer y sin beber. Platicaba que realmente yo vengo de una familia que fue muy minera. Mis abuelos todos fueron mineros. Ellos sí trabajaron adentro de estas minas. Parte de bisabuelos, tatarabuelos, todos fueron mineros. Aparte de eso, mi papá fue minero. Mi papá, pues, realmente fue el que me enseñó parte de los minerales que contiene adentro de una mina. Aparte de todos los minerales que contiene, pues a mí a los 12 años yo ya le bajaba a ayudar a agarrar la barrena, a usar una barrena, y él iba pegando, yo le iba dando vuelta. Acababa bien salpicado de todo el gabazo que va aventando. Entonces a mí siempre me gustó todo este tipo de materiales. Realmente al tener 9 años dar recorridos, para mí yo me siento muy orgulloso. Y realmente me siento muy contento. ¿Por qué? Porque es parte de mi trabajo, parte de que yo, pues, me gusta. Si no me llamara la atención, no anduviera aquí. Pero como me llama la atención, parte de la oscuridad. Entonces, yo me voy muy contento de que ustedes hayan venido. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan una bonita noche y se queden con mis pequeños duendes. Gracias, Federico. ¿Qué tal, Santana? ¿Cómo ves? Bastante buena experiencia, ¿no? Así es, increíble. Pues realmente esta mina todavía sigue más hacia allá. Esta mina llega hasta debajo de las monjas. ¿Hasta allá llega? Hasta allá llama las monjas. Sí, las hermanas. Hasta allá llega. Están allá en el arenal de San Jerónimo. Así es. Esta mina llega hasta allá. San Juan Pachuca venía de allá para acá y ellos iban de aquí para allá, pero ya, ¿qué crees? Nació un brazo de agua de unas 20 pulgadas o más y se quedaba, pues ya se iban inundando. Entonces realmente hasta ahí le pararon. ¿Ya no podemos recorrer hasta allá? No, es peligroso. Es peligroso para ustedes. Bueno, si quieres dejar a tu esposa aquí, la puedes dejar y nomás entramos hasta ahí. ¿O quieres ir? ¿Tu esposa quiere ver cómo conserva el agua en la plata? Yo no quiero ir. Igual puedes caminar, ¿eh? Pues muchas gracias, hasta luego. Pues ya saben, amigos, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video. Pues ya saben, amigos, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video. Vámonos.